Hernández, para que nos sigan aquí en la colonia Félix Sireta, somos los Toros Malqueados Rancho, los dos canales desde Naranja de Tapia. Ahí le paso el número para contactarnos: 436-172-8005. Saludazos. Ya detrás de lo que soy, algún amigo se alejó de donde estoy. Y desde aquel momento me pienso lo que voy. El alma muere cuando vive la mentira y resucita cuando le hablan del amor. El calma sabe que la vida siempre gira y paga la condena de perder el honor. Junto a mi mundo reside tú. A los encargados, a los donadores. Gracias.
gracias a ellos y a todos ustedes podemos nuevamente disfrutar de las festividades, la Félix Sireta 2024, ¡sí señor! La Purísima lista y dispuesta con lo mejor de su música, acompañando las diferentes montas. Pero sobre todo contagiándonos con la alegría, con el sabor. De sus bendiciones y el día de hoy todos ganaderos y jinetes puedan salir librados de esta gran batalla que sin duda alguna tendremos en esta Plaza de Toros. Al inicio, señoras y señores, queremos llamar a las personas encargadas de estas festividades, el comité, y voy a solicitar la presencia de la señora Roselia Torres y de al amigo Kareli Morales. Vamos a brindarles fuerte el aplauso, que nos hagan el favor de acompañarnos allá los responsables de estas festividades Félix Sireta 2024. De la misma manera queremos llamar al centro del ruedo precisamente a Walter Felipe Zamora, que nos acompañe, regálenle fuerte el aplauso. También queremos solicitar en el centro del ruedo a un entusiasta, él es Juan Javier Rodríguez Sierra. Vamos a brindarle fuerte el aplauso. Allá queremos solicitar también la presencia del amigo Milton Córdoba. Córdoba, regálenle fuerte el aplauso. Allá también el aplauso para el amigo Brady Morales Flores, regálenle fuerte el aplauso, véngase por de este lado. ¿Dónde está el aplauso? Allá de la misma manera solicitamos la presencia del amigo Pedro Caballero Salvador, que nos acompañe para que podamos brindarle el aplauso. Vamos a también de la misma manera solicitar la presencia de Juan Caballero Rincón. Regálenle fuerte el aplauso al amigo Juan Caballero Rincón. De la misma manera solicitamos la presencia de Humberto Gerardo Cisnero Rodríguez. Vamos a brindarle el aplauso. Gracias, el aplauso. Ahí está mi amigo, que sale de noche. Queremos también agradecer la buena voluntad y sobre todo que la Virgen del Perpetuo Socorro le regrese con bendiciones a los donadores, que gracias a ellos podemos precisamente disfrutar de este 2024. Y queremos saber si nos hacen el favor de los presentes, que nos hagan el favor de acompañarnos en el centro del ruedo. Solicitamos la presencia de precisamente José Pablo Rodríguez Sierra. Regálenle fuerte el aplauso a este donador, que se escuche el aplauso. De la misma manera solicitamos la presencia de Brian Felipe Zamora. Vamos a regalarle fuerte el aplauso a nuestro amigo. Saludos también para Mireya Salvador Lira. Gracias y regálenle fuerte el aplauso. De la misma manera queremos agradecer allá a Chayo Jiménez, que se escuche el aplauso para Chayo Jiménez. A la amiga Carmela Zamora también agradecerle allá con el aplauso. También que nos haga el favor de acompañarnos allá Verónica Castillo. Vamos a brindar el aplauso a la señora Verónica, gracias. También al profesor, un gran amigo y me da gusto saludarlo. A él se llama Moisés Arredondo Torres. Vamos a brindarles fuerte el aplauso. Ahí viene su representante. Bueno, también queremos solicitar la presencia de Francisco Chávez Magaña. Véngase por de este lado, mi amigo. Regálenme el aplauso al amigo Francisco. Allá viene por la retaguardia. Que se venga por de este lado. Regálenme fuerte el aplauso. Allá de la misma manera queremos solicitar la presencia de Walter Felipe Zamora. Allá también, allí está presente ya, doblemente mencionado, doblemente donador.
Allá también queremos solicitar la presencia de Lorena Zamora Juárez. Regálenmele fuerte el aplauso. De la misma manera solicitamos la presencia de la amiga Natalis Salinas Zamora. Natael Salinas. Regálenle el aplauso a Natael. Una disculpa a Natael, donde quiera que se encuentre. A lo bueno que no está. No se crean. Bueno, pues ahí también queremos solicitar la presencia de Leonardo Gómez Felipe. Regálenmele fuerte el aplauso a este donador. Mi público, que se escuche el aplauso para los donadores, y gracias a ellos estamos disfrutando de estas fiestas. Queremos también agradecer la participación de Rodolfo Chávez Maya. Regálenme el aplauso. Véngase, Rodolfo, si está por ahí, acompáñenos por el centro del ruedo. De la misma manera para Rosa Campos Telles. Regálenme el aplauso. Escuche el aplauso. El aplauso también para Alexis Felipe Zamora. Gracias allá el señor donador. Hay un representante y bueno, si no, allá por ahí. También de la misma manera queremos pedir el aplauso para Pilar Rodríguez. Regálenme el aplauso para Pilar Rodríguez, que también es donadora. Vamos a pedirle por ahí a Nela Lulú y Teresa Navarro, que nos acompañen, también son donadores. Regálenmele fuerte el aplauso. Ahí están presentes, fuerte el aplauso, gracias por acompañarnos. Aurelia García también está presente, si es donadora, gracias. Audulia García, gracias por el aplauso. Alejandra Vega Rangel, también allá viene Alejandra, regálenmele fuerte el aplauso, por favor. También queremos allá el representante de la familia Morales Campos. Que se venga por este lado la familia Morales Campos, por ahí viene. También de la misma manera agradecer a Nancy Arredondo y a Gómez. Vamos a brindar el aplauso. No se cansen de aplaudir, mi público. Gracias a ellos vamos a disfrutar de esta tarde, jaripeo. De la misma manera para allá para Ana Morales Flores. Véngase por su águila. En agradecimiento, Ana. De la misma manera a Pedro Ceballos. Caballero Salvador, Pedro Caballero Salvador, ¿dónde está por ahí Pedro Caballero? Ahí viene el representante, regálemele fuerte el aplauso. La familia Reyes Lizares, ahí regálemele fuerte el aplauso a la familia Reyes Lizares, ¿dónde está el representante? Véngase porque le vamos a poner su águila. Ana Luisa Rodríguez Maya también está presente como donadora, gracias. Marco Antonio Rico Lira. Donde quiera que se encuentre, gracias, ahí viene, regálenme el aplauso. Rocío Zamora Suárez, allá también está presente, donadora, gracias, allá está presente. Rodolfo Campos, ¿dónde está Rodolfo Campos? Véngase por de este lado, gracias por su participación. Allá tenemos también a Yadira Alcocer Espinosa. Regálenme el aplauso, donde quiera que se encuentre, está presente o ausente, le agradecemos con el aplauso. De la misma manera queremos solicitar a Jaime Salvador Córdoba. Que se venga por este lado, que se venga por su águila. Ahí está el muchacho, fuerte el aplauso. Stephanie Rojas, ¿dónde está Stephanie? Ahí viene presente Stephanie. Gracias, Stephanie. Esa Stephanie está porra atrás. Y bueno, pues también vamos a hacer la presencia de Juan Luis Alcocer. Véngase Juan Luis, gracias Juan Luis, que también es de los donadores. ¿Dónde está por ahí? Alejandro Peña Vega, ¿dónde está Alejandro Peña Vega? Que se venga por de este lado. Alejandro Peña Vega. Rodolfo Alcocer, ¿dónde está por ahí? Véngase también, regáleme el aplauso. Hijo, llegue por su águila. Como los jinetes, hijo. Hay que llegar por su águila, no hay por no se crea. Gracias, gracias a Rodolfo Alcocer, ¿dónde está por ahí? Ahí llegó Rodolfo Alcocer, gracias, un gusto saludarlo por allá desde Casas, San Miguel, Casas Viejas. Les doy la oportunidad de saludar por allá a este profe. Luis Salvador Lira, véngase por de este lado. También se hizo acreedor a un águila por su colaboración y también como donador. Y también se lleva el aplauso, mi público. Rodolfo León Reyes. ¿Dónde está Rodolfo León Reyes? Que se venga por de este lado. Rodolfo León Reyes. A ver, hijo. Ahí, llega por tu águila, hijo. Ah, no, ya te la van a traer. Ándate. Gracias, gracias. Es una sección de
Gabriel Alcocer Espinoza, que se venga por este lado, regálame el aplauso. Eso. Xochitl Morales, ¿dónde está por ahí Xochitl Morales? Que se venga por este lado la amiga Xochitl. Ahí viene. Don Esteban, ahí, regálemele fuerte el aplauso, regálemele el aplauso. Y arrímele su águila, no le hace que lleve doble. Una para almorzar y otra para cenar, ¿verdad? Ándele. Vamos a brindarles fuerte el aplauso. El aplauso fuerte. Quiero también solicitar y agradecer al que nos hizo el favor de invitarnos y confiar en nuestro trabajo. Yo quiero solicitar también la presencia porque es un donador. El día de hoy, señoras y señores, tengo el gusto de ser acompañado con una de las voces jóvenes del Jaripeo. Gracias, amigo. Allá desde la puerta de Jaripitiro, el amigo, el compa Luis. Bueno, pues vamos a ceder el uso de la palabra. Hey, órale, señores, señores, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por abrirnos las puertas de esta hermosa comunidad, Colonia Félix Iretas, si más no me equivoco, bonita fiesta. Gracias, gracias por los alimentos que nos brindaron el día de hoy. Llegando a este hermoso, hermoso lugar, señoras y señores. Bueno, vamos a llamar a una de las grandes ganaderías. Ya nos tocó trabajar con esta torada impresionante. Véngase allá directamente de Naranja. ¡Véngase los ganaderos de Rancho Los Dos Carnales! ¡Sí, señor! ¡Vamos a brindarles fuerte el aplauso! ¡Véngase, ganaderos! ¡Por ahí viene con el pie derecho! ¡Mi ranchito adorado! ¡Mi ranchito querido! ¡No sé por qué lo dejé! ¡Para eso, claro que tuve que luchar! ¡Nadar contra corriente! ¡Pero bien dicen que no hay mal que por bien no venga! ¡Que para llegarle a los Estados Unidos no cualquiera! Esa sonrisa reluciente en mi padre. Nunca olvidé esa promesa que les hice a mi esposa y a mis padres, que saldríamos adelante. ¿Qué más puedo decir? Sí, cuento con el total apoyo de mi esposa, mi pócar de reinas y mi par de hijos, que juntos hemos unido fuerzas, hemos juntado nuestros sueños, nuestras metas y hemos estado mejorando en cada una de las plazas de toros que nos presentamos. Los toros americanos relucen en cada reparo. Ese bramido que me hace sentir satisfecho. Nunca terminamos de aprender. Siempre habrá un escalón para ascender, para seguir luchando por ese sueño. El sueño que se nombra Rancho Los Dos Carnales. Mientras vaya en la dirección correcta, no importa estar perdido, porque desde Naranja de Tapia, Michoacán, la tierra de nuestro Padre Jesús, llegan los torazos malcriados. Los Carnales. Vamos a brindarles fuerte el aplauso, mi público. Fuerte el aplauso por allá a los dos carnales del amigo Lalo Diegues, directamente desde Naranja de Tapia, con esta gran máquina del reparo toros México americanos. Queremos también mandar el saludo. Agradecer a todo el público que se tentó el corazón precisamente e invitar a la vez para que los donadores del nuevo año pues estén presentes, estén listos y se reflejen para el siguiente año. Bueno, pues señores, llegó la hora de acompañar a los jinetes y vamos a pedirles a todos los presentes, creyentes y no creyentes, para que puedan desprenderse de su sombrero y acompañar en la oración a estos grandes guerreros. Nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales.
Solamente te imploramos, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida. Vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a todos tus hijos y ganar el pan nuestro de cada día. Queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos ya no soporten el chicoteo del último reparo, la música, los ganaderos, la imagen del reparo, Filmaciones Hernández, la cámara oficial de los dos carnales, y los animadores callemos, y tú nos llames contigo, allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas, bienvenido hijo mío, tu boleto de está pagado, que se venga el aplauso del respetable. Gracias, muchachos. Te vas.
si me dejas un inmenso amor. Recuerdo inolvidable que ha quedado de tu amor. Listo, hermano Jirete, me escucha el show. Ya los siguientes deben estar listos de sexo. No perder tanto tiempo. Y así los que siguen, muchachos. Ya sabe, Doma, que ahí estarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Por el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Y bueno, pues vaya, ganó un tremendo. Allí está precisamente, díganos si el ejemplar está listo. El ejemplar está listo, levantando la mano los señores ganaderos, en señal que está listo. ¡Venga, se volvió a la pausa! ¡Venga, se volvió a la pausa! ¡Venga, se volvió a la pausa!
ya también un payasito que se viene a dar a los profesionales. El hombre no se puede, especialmente para toda la gente que viene por acá de la comunidad de Tarejero, Michoacán. Con escuela de rancho del amigo ya por Perú Guillén, acompañado por los grandes, son voces jóvenes de Papa Luis y Mar. Y ahí está precisamente a
Ya precisamente los dos canales de Naranja de Tapia, Michoacán. Repite el año que entra y estará con nosotros en público de Real Fuerte la Puso. A través de la cámara oficial de los canales y a través de la cámara oficial de radios. A su servidor y amigo, regálenme el fuerte aplauso, amigo Reddy, gracias por confiar en nuestro trabajo, mi amigo Pablo, primero Dios, por aquí nos veremos el año que entra. ¡Vámonos, señores! A cerrar con Reddy de estas festividades, y yo con esta melodía, agradece de antemano, queremos agradecer a nombre de esta empresa, de Rancho Los Dos Carnales, amigo Manuel Rodríguez, allá a toda la gente que está confiando precisamente en su trabajo. Señores, señores, yo con este tono me despido.